Versos los unos de versos los otros. Igual. También están ahora en Kali Yuga los habitantes del cuerpo. Están hechos Kali Yuga. Son terriblemente malignos. Son, es decir, muy semejantes a los termitas. Entonces ellos pasan por el mismo proceso. Están en ese proceso. Ellos son... Todo. Ellos son tan perversos como los términos. Tiene el ego terriblemente desarrollado. Se entiende que entonces nos movemos dentro de la misma dimensión. Sí. Y la cosa muy interesante es que el Cólogos hace un juego maravilloso con toda la mecánica celeste. Porque nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón solar. Vayan los 27.968 años, poco más o menos, que no sé por eso se le ha podido hacer calcular. Hacen un viaje alrededor de nuestro sistema solar, hacen un viaje alrededor de los orillas. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del sol. Terminado el viaje, terminada la raza con una gran catástrofe. Pero lo interesante es que siempre al final del viaje llega el polo. Por eso es que no creo en las órbitas de 1666 años que muchos le han puesto al polo. No las acepto. He visto que el Cólogos solamente se acerca al final del viaje. De manera que entonces hace juego con ese viaje. Llega exactamente para marcar el final a la raza. A veces el inicia la catástrofe es el cuerpo, otras veces es el agua. En la Atlántida fue el agua la que inició la catástrofe, la que produjo la catástrofe, aunque el fuego le hizo su... Ahora será el fuego, el primero en actividad, después el agua. Pero entre el fuego y el agua se definen los destinos de la humanidad. Venerable maestro, y en el Cólogos, la humanidad que hay, siendo de nuestro modo de vivir tan depravado, también se adelantan los procesos científicos intelectivos que nosotros estamos experimentando aquí. Lo mismo, porque estos procesos científicos e intelectivos de la humanidad actual, manifiestamente anticristianos, pues se dan en cualquier planeta perverso. Todos ellos están pasando por el mismo proceso que tuve acá por el Anfisacá. Pues tuvieron un proceso similar, aunque allá no haya sido el culpable el arcángel Sakaki, sino peor. No, pero también tiene sus culpables. Es que son cálculos muy difíciles los que hay que hacer cuando se le quiere dar a la humanidad el abominable órgano fundamental. Una falla cualquiera, por insignificante que sea, en los cálculos transfinitos es un motivo más que suficiente como para que se produzca un fracaso. Se le da a la humanidad el abominable órgano fundamental. Pero el error está en los cálculos. El arcángel Sakaki se equivocó en los cálculos matemáticos. Venerable maestro, ¿podemos deducir que el arcángel Sakaki, sin condenarlo porque no nos corresponde, pues simplemente obró por su cuenta y no por la del padre y la madre? Pues él trabaja bajo la dirección del padre. Pero tuvo como personas humanos cálculos erróneos. Son cálculos muy especiales en matemáticas transfinitas, pero le faltó un poquito más matemático. Se equivocó en sus cálculos. No lo hizo con malas intenciones, sino cálculos equivocados. Y cuando también nos ayudó entre sus cálculos mal hechos, también nos ayudó muchísimo. Trabajó con la humanidad, y es creyente de la humanidad, pero que tuvo una equivocación. Claro, cuando se le quiso quitar a la humanidad el abominable órgano fundante, ya fue tarde. Fue más allá del tiempo normal. Dio como resultado esto, que al quitarle el abominable órgano fundante a la humanidad, las malas consecuencias quedaron en los cinco cilindros de la máquina orgánica.
esas malas consecuencias son los agregados divinos, viva personificación de nuestros errores. Y la conciencia, naturalmente, quedó embutida en esos agregados. Desde entonces la humanidad está sumergida en la inconsciencia, en el error. Y si hubiera dado el arcángel Zakatzi exactamente en el momento preciso de cortar el órgano con la articulada al hombre, ¿cómo hubiera acabado la humanidad? Más o menos equilibrado. Equilibrado. Y sin el ego. Pero erró en sus campos. Y ahí el problema. Fue un problema muy grave. Generalmente, ¿qué consecuencia? Como un día, pero un poco, lo llevaba así, que es como más o menos, por ejemplo, ¿qué seríamos nosotros responsables a ese error? Pues nosotros no somos sino las pobres víctimas de la equivocación de los dioses. Así se lo manifestó y se lo manifesté yo mismo a los dioses. Cuando aquí en el desierto de los leones logré ponerme en contacto físico con ellos. Parecerá un poco extraño lo que estoy diciendo y no parecerá extraño, porque en una revista se publicó algo sobre el oráculo. Yo aquí en el desierto de los leones tuve la buena suerte de ponerme en contacto directo con un grupo de extraterrestres. Ellos descendieron con su nave del bosque. Se me ocurrió acercarme a ese lugar, un claro del bosque. Se abrió pues una portezuela, descendió la nave, descendió el capitán, digo yo, de su nave, y tras de él pues un grupo de gente extraterrestre. Él era un hombre delgado, mediana estatura, piel cobrilla, ojos azules, amplio de frente, nariz recta, boca delgada, manos muy alargadas, muy fines, muy inteligentes, genial, genial, un genio, más que hombre, es un superhombre. El resto de la tripulación descendió tras de él. Platicamos, pedí el favor que me llevaran a la de San Marco. Marte me dijo, eso está allí nomás. Es decir, para él Marte era como ir a aquel espíritu, como ir a la tienda de mi mundo, cosas que pueden. No pude menos que quedar bastante perplejo. Comprendí intuitivamente que esta nave que ellos habían descendido venía del vientre de una nave nodriza que había quedado en órbita alrededor de la Tierra. Así lo entendí. Pues, rogué un poco que me llevara a otros habitantes. Estaba dispuesto a ir. El capitán guardó silencio. Se sentaron todos los habitantes, todos los tripulantes en unos troncos que había en el suelo. Ahí se sentaron. Y habían dos damas también entre ellos, muy ancianas. La una que parecía ser la de más edad, de una edad indescifrable, se puso de pie y habló en nombre de toda la tripulación. Dijo, si colocamos una planta que no es aromática, junto a otra que sí lo es, es claro que la que no es aromática se cargará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Entonces respondí, así es. Prosiguió, lo mismo sucede con los mundos habitados del espacio. Mundos que en el pasado andaban mal, se fueron impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos. Y ahora andan muy bien. Pero
vemos que aquí en el planeta Tierra no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Fue la pregunta que me hicieron, quedaron alarmados. Ellos están acostumbrados a viajar a través del infinitismo que habían visto ese fenómeno. Se encontraron con una humanidad perversa que los dejó completamente confundidos. Se encontraron con un fenómeno muy raro. Y me preguntaron extrañados qué estaba pasando en este planeta, en el cual ellos acababan de desembarcar. ¿Qué era lo que sucedía? Yo tuve que reflexionar un poco. Y luego respondí, es un resultado, esto no es más que el resultado de la equivocación de los dioses. La tierra esta no es más que un resultado de la equivocación de los dioses. Luego redondeé un poquito mejor mi concepto. Concluí diciéndoles, así es el karma de los mundos. Cuando concluí, aquella dama asintió con la cabeza, sin pronunciar palabra. La otra hizo una venia respetuosa, sin pronunciar palabra. Todos, a su vez, asintieron con una gran venia de aceptación. Hasta ir a la reunión, se pusieron de pie, se despidieron de mí cordialmente, y de momentos en que me despedí del capitán, volví a reiterar mi petición, pidiendo pues, se me lleve a otras galaxias, a otros mundos, habitados. El capitán me bueno, sí, quería ir y como yo se lo dije a ellos, les dije, pues yo soy un hombre, soy la batalla de dentro de mí está el Kanki Avatar. Está entregando el mensaje para la terrestre, la humanidad de este planeta Tierra. La petición no la hago por mí, por la humanidad, para traerles aquí a los terrícolas pruebas sobre la vida de otros planetas, noticias sobre otras culturas. Sí. Claro, las razones que yo expuse son de peso. Por supuesto que dije, no se trata de mí, sino de la humanidad. Pero entonces, ¿estos dioses no pueden hacer nada por esto más? Pues no platiqué sobre eso. Depende, le cuento lo que. Entonces, ¿esa experiencia fue hace poco tiempo? Sí, Carmen, eso físicamente, en el desierto de Leones, fue una entrevista personal, de persona a persona. ¿Hace cuánto tiempo? Ya tiene más de, le calculo como unos 3 años. En todo caso, después de todo, le dije al capitán, pues reiteré mi petición. El capitán habla poco, y él dice poco, y en lo poco dice mucho. Me respondió de la siguiente forma: en el camino iremos viendo. Está bien, capitán. Muchas gracias. Y le di la mano agradecida. Por nosotros también, muy agradecido. Ese se lo está diciendo con todos nosotros. Claro. ¿Usted sabe a qué camino se refiere? Iniciático. ¿Ah? Camino iniciático. Camino secreto. Camino esotérico. Esto significa que después de la resurrección esotérica, por la cual he de pasar, o ha de pasar esto, está aquí adentro. Entonces, ganaré ese derecho de ingresar a una tripulación intergaláctica. Y por tiempo permaneceré en el cosmos, por tiempos aquí en el planeta Tierra.